Una de las variables más importantes que tiene este negocio, sin duda, es el mercado de los arrendamientos. Por definición, es el bien escaso en este negocio, el campo para arrendar. Y el costo de arrendamiento, en realidad, es con lo que yo puedo jugar. O sea, ¿cuánta plata ofrezco, o plata, o kilos de cereales, o equivalente, o dólares, cuánto ofrezco por hectárea para no caerme de la renta objetivo? Este es el mecanismo de decisión por el cual yo tomo un campo, digamos. Yo digo, yo sé que este campo va a rendir 3.300 kilos de soja en un promedio de 4 o 5 años, yo sé que la soja la tengo que llevar a tal lado, entonces tengo tanto costo de flete, de cosecha, sé que el gasto de herbicida va a ser más o menos este, de sembradoras, y sé que el precio hoy del cereal es X dólares. Entonces, en todo ese negocio, yo ajusto el valor del arrendamiento de manera tal de no caerme en la renta objetivo del 16%, que es lo que nosotros proponemos. Si analizamos cada campo en particular, no es que porque uno me dio 20% de renta estimada, el otro lo cierro si le da 12 porque promedio 16. Siempre teniendo en cuenta el mercado, digamos. Si el mercado me permite guardarme un colchón en cuanto rinde y de todas maneras tomo el campo, por supuesto que ofrezco un poco menos para poder no estar tan exigido en cuanto rinde y al revés. Tenemos mucha tendencia a diversificar cultivos por temas de logística y por temas de diversificar riesgos climáticos y riesgo-precio. Básicamente hacemos los cuatro cultivos tradicionales, girasol, maíz, soja y trigo, a lo cual le agregamos una menor cantidad de colza y la idea este año es iniciarse en lo que es el cultivo de cebada. La diversificación geográfica nos ha permitido tratar de ubicar los mejores cultivos en las mejores zonas. Eso yo creo que es una ventaja muy importante. Muy importante pensar que Junín, Chacabuco hasta Madariaga climáticamente no tienen absolutamente nada que ver. Y eso nos permite estabilizar la producción. Si uno la deja, es una actividad de grandes picos, de años muy buenos y de años muy malos. Entonces, lo que uno tiene que tender a hacer normalmente es achatar esos picos. Nosotros tenemos que trabajar para lograr el 16% todos los años. No queremos un año de más 30 y un año de menos 15, sino que lo que queremos es un año, todos años de 16.